Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Y el día de hoy vamos a seguir con el Star Wars, el poder de la fuerza 1. Y bueno, justamente la habíamos dejado aquí en el que el anterior vídeo habíamos acabado con el general Ramkota. Y ahora nos toca pues en este planeta de chatarra, en el que tenemos que acabar con un Jedi un tanto peculiar, ¿vale? Porque básicamente solo colecciona chatarra, incluso se ha hecho un templo Jedi de chatarra. Y es el Kazan Paratus, ¿vale? Entonces hay que acabar con él. Vamos a ver qué tal el vídeo de hoy, espero que os guste muchísimo y vamos adelante. Ahora que me he fijado, ¿vale? Como puedes ver, es que ese es el halcón milenario. Es que se parece muchísimo. A ver, los rayos. ¡Oh! Uy, esto de los rayos me... Vale. Me gusta, pero que eso no me explote, por fin. Vale. Tendrás que abrirte paso hasta más allá del núcleo. ¿Tienes algo a mano que puedas usar como explosivo improvisado? Eso mola. Pero ¿qué haces? ¿Vale? Venga. Recibo retazos de comunicación, Rodesa. ¿Te estás aproximando a alguna clase de operación de rescate? Me ocuparé de ello. ¡Hostia! ¿Qué son esos? Sí, pues yo... Mira, sé lo que voy a hacer. Se acabó. Es que es más fácil. Vale, ¿y ahora por dónde? Ah, mira, aquí. Vale, venga, que se levante. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¡Mierda! No sé por dónde voy ahora. Casi tengo que ir ahí. Por aquí veo. Vale, sí, no creo que era, pero bueno, da igual. Lo que me está molestando. ¡Qué pesados, te lo juro! ¡Fuera! No sé, que fe me va a matar. Meso, que no sé ni lo que es. Pero hace daño. Eclipse a Starkiller. Recibimos mucho movimiento detrás de ese núcleo. Esto no trae nada, ¿no? Ah, sí, mira. Ahí de Tatooine, venga. Por aquí, ¿no? ¡Qué pesados! Te lo juro, me tienen hartos, ¿eh? Venga, toma, con rayitos y todo. Qué divertido, qué rico. ¿Está vivo? ¡Ay, qué falso! Uy, 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 esto no me gusta, ¿eh? Vale, están todos, ¿no? Creo que sí. Vale, sí, están todos. Perfecto. Vale, espérate. Hay que seguir por aquí, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a eso?
Ah, hostia, vale, por aquí. A veces me lío yo solo, te lo juro. ¿Qué? ¿Perdona? ¿Qué me estaba haciendo daño? Subrealista. No me estaba haciendo daño nada, qué asco. Vamos, yo me he dado cuenta de que nada. A lo mejor vosotros habéis visto algo. Starkiller a Eclipse, no estoy seguro de lo que estoy viendo. ¿Estás captando algo? Solo pánico en algunas transmisiones. Los chatarreros no esperaban encontrar resistencia droide. Vale. Claro, estaba un toque porque me había hecho daño algo que no sé lo que era, pero vale. Starkiller a Eclipse, no estoy seguro de lo que estoy viendo. ¿Estás captando algo? Solo pánico en algunas transmisiones. Los chatarreros no esperaban encontrar resistencia droide. Pesaos, te lo juro. Hasta arriba. Ahí. Voy a ser completamente de estos. Vale. Es así, ¿no? ¿Qué hace aquí? Vale. Asco. Eclipse a Starkiller. Cuidado donde pisas. Las lecturas muestran un enorme río de plasma de hiperimpulsor tóxico en las cercanías. Recibido. Tendrás que abrirte paso hasta el campo. Vale, voy a hacer esto. Este es el truco. Es como que le das con un rayo. Vale. Ya hemos llegado ahí. ¿Qué pasa? ¿Que hay otra parte o qué? Este mapa tiene pinta de ser bastante grande, ¿eh? Vale. Pues nada, volvemos aquí. Para ya. Venga. Bueno, que se está liando. Vale, espérate. ¿Puedo pasar o no? Ahora.
Vale, ya no puedo salir de aquí, genial. Tiene que encargarse de los pesados estos. Adentro, me meto ya directamente. Pesadilla, Dios mío. Vale, bien. Pesadilla. Vale, se acabó. Venga, fuera. Solo vienen esos, te lo juro, ¿eh? Podrían venir los otros, que los otros sí que son más fáciles de matar, macho. Siempre igual. Pesadilla. Este voy a matarlo por si acaso. ¿En serio? ¿Quién hay detrás? ¿O estás muerto? Se acabó. Pesadilla, de verdad. Es que tengo... La barra de la salud es muy pequeña. Es que me matan en nada. Es que me da un asco que flipas. ¿Qué es esto? Vale. Vale, hay que mover esto. ¿Qué es esto? Hostia. No, dice... ¡Buah! No, tío, encima de estos. Quiero moverme.
Vale, bien. Si hacemos esto bien, no nos tiene por qué pasar nada. Vale. Perfecto, menos mal que siempre que matamos a alguien nos da salud. Vale, vale. Hostia, pues qué fácil, ¿no? Vale, ahora sí. Ahora sí, hay que ir a por el tío este. Ya estamos más cerca. No, tío, pero ¿cómo te has podido caer? No, no, otra vez no, no quiero empezar de nuevo, por favor, no quiero. Ah, vale. Desde aquí sí. Sí, pero uff. Vamos a pasar muy fuertemente de estos. No, no te creo. No, no, si es que no podemos pasar de ninguno. Te pega un lanzazo de esos y es que encima te echa para atrás o para adelante y encima te caes. Es que es increíble, te lo juro. Yo no quiero volver a este planeta más. Me va a tirar otra vez y me voy a cabrear. Estás pasando, ¿eh? Gracias. Vale, bien. No, no. Yo paso. Ya no quiero pelear con esta gente. Bueno, esos robots, lo que sea. Vamos a pasar muy fuertemente. Vale, aquí no, porque... Buah, que ya ves, tiene una pinta que flipas. Dios. Resulta un poquito más fácil. Seguimos. Vale, venga. Kazdan Paratus, por fin. No os preocupéis, maestros. Os defenderé de la basura, sí. Vale. Pues ya está. A por él. Mira, es que ha hecho a todos lo del Consejo Jedi. Flipa, ¿eh? ¿Está chulo?
Vale, estás enlazado en un entrechocar de fuerza. Se griega cuando la aguja llega a la zona roja. Ah, vale, está guapo esto. Venga. Hostia. Qué hostias pega el colega, ¿no? ¡El templo! ¡Estás destruyendo nuestro maravilloso templo! Venga. ¡Nuestro hogar! No. No dañes a los míos. Ayúdame. ¿En serio me vas a dar con esto, tío? ¿En serio? Vale, bien. Maestros, dadme fuerza para matar a este Sith. Vale. Esto es otra vez lo mismo. Será base de rayos en matarlo. Vale, aquí está. Otra vez, no, esto no. Estoy así todo el rato con lo del rayo, me va a dejar en paz. Vale, bien. Ahora está siendo más fácil. Lo del titán de la chatarra ahora me gusta. Y encima ahora nos da la vida. Eso, pues mola, ya ves. Te quiero lanzarle algo. ¡Derecho a la fuerza! No, pues no he podido. Hoy. Vale, venga. Si hacemos esto bien, nos lo cargamos, ¿eh? ¡Ay, me he equivocado! Soy tonto. Vale.
Lo siento, maestros. Os he vuelto a fallar. Juno, ya he acabado. Vale, pues ya está. La verdad que esta misión, este nivel, este planeta, como lo queráis llamar, ha sido difícil, ¿no? Lo siguiente. Ojalá no tenga que volver nunca más, de verdad. No me ha gustado nada. Ha sido, sobre todo los tíos estos con lanza. O sea, el combate este con el Kadan Paratus me ha molado. Ha estado bien y tal, pero telita, ¿eh? Maestro, Kazdan Paratus ha muerto. Entonces solo queda una prueba. Estoy listo. No. Derrotaste a un anciano marginado. Debes enfrentarte a un auténtico maestro Jedi. ¿A quién? A Shakti, uno de los últimos miembros del Consejo Jedi. Necesitarás todo el poder del lado oscuro para vencer. Sí, maestro. Asesinos. ¿Darth Vader nos ha encontrado? Quizá. Maris, recoge tus pertenencias y escóndete, como habíamos planeado. No vuelvas hasta que te llame. Pero, maestra, llevo mucho esperando esto. Déjame luchar. No. Llevaré yo sola a este asesino al antiguo abismo. No puedes enfrentarte a un Sith. Seguro que morirías. Maris, estamos entre los últimos Jedi. Mientras vivamos, la Orden sobrevivirá. No puedo permitir que los Sith te capturen o te maten. Por favor, ve al cementerio y espera. No. No la han corrompido. Aún no. Solo tiene miedo. Que la fuerza te acompañe, Maris Brood. Vale, ahora hay que abrirse paso a través de la subida de las setas, ¿vale? Ahora hay que acabar con Shakti en nuestro siguiente objetivo, pero lo vamos a dejar aquí y ya veremos pues cómo irá el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy, apoyad el vídeo con un like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, adiós.